¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a los servicios informativos de IMAS Televisión en este martes 6 de agosto. Como siempre, ya lo saben, titulares y comenzamos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se reúne este martes con la ministra para la transición ecológica en funciones, Teresa Rivera. Veremos lo más destacado de esta reunión. Carmen Teresa Olmedo y los sindicatos de Ciudad Real abordan en una reunión el problema de la siniestralidad laboral. Les ofrecemos todos los detalles sobre el Día de la Juventud que tendrá lugar en Ciudad Real. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha reunido esta misma mañana con la ministra en funciones para la transición ecológica, con Teresa Rivera. Les vamos a ofrecer todos los detalles sobre esa reunión que han tratado para dar cumplimiento a muchas propuestas que tiene el gobierno regional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha reunido este martes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y le ha trasladado su deseo de que el gobierno clausure definitivamente el proyecto ATC del Villar de Cañas, actualmente paralizado. Según ha avanzado la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández, ese es uno de los temas que ha puesto sobre la mesa el presidente García Page. No ha sido este el único tema que se ha tratado durante la reunión con la ministra, ya que, ha dicho Blanca Fernández, también se pedirá al Gobierno central que sea el cómplice de la hoja de ruta del Gobierno de Castilla-La Mancha para que la región siga apostando y siendo pionera en las energías renovables, así como que se cumplan las sentencias sobre el trasvase Tajo Segura. Siniestralidad laboral y también infraestructura son los temas que han ocupado en la reunión entre los sindicatos de Ciudad Real y la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha mantenido un encuentro con Comisiones Obreras y UGT para conocer las principales preocupaciones y reivindicaciones de los agentes sociales de la provincia. Entre los asuntos abordados, la siniestralidad laboral y la necesidad de intensificar las actuaciones en esta materia han sido la primera de las preocupaciones manifestada por ambos responsables sindicales, quienes también han incidido en la necesidad de abordar el trazado de la autovía A43 a su paso por Puerto Llano y Almadén, la finalización de la autovía que une Ciudad Real con Toledo o las mejoras de la Nacional 430. Los responsables sindicales han manifestado su gran preocupación por las cifras de siniestralidad laboral. En este sentido, han reivindicado la necesidad de retomar la Comisión de Siniestralidad Laboral Regional eliminada durante el gobierno de Cospedal. Dentro de la petición que desde el gobierno de Emiliano García Page se nos ha hecho a la hora de reunirnos con los representantes de las diferentes asociaciones, agentes sociales, bueno, pues he tenido la oportunidad de reunirme con los representantes de las dos principales centrales sindicales, Comisiones y UGT, en la que hemos una vez más apostado por el diálogo social, un diálogo social que en esta provincia ha hecho que en los últimos 4 años hayamos gozado de paz social entre los empresarios y los sindicatos. Esto nos ha llevado a que el progreso en materia de empleo y en materia de desarrollo económico haya sido más fuerte si cabe gracias a ese acuerdo y esa coordinación entre los diferentes agentes sociales. Y hemos compartido claramente una preocupación y es la siniestralidad laboral. Esa siniestralidad que nos preocupa no solamente a las entidades sindicales, sino también a los propios empresarios y a nosotros como gobierno. Y dentro de esa preocupación, lo que se ha realizado por parte del presidente Emiliano García Page es la creación de una viceconsejería de empleo, de diálogo social y, como no puede ser de otra manera, de bienestar laboral, que será la encargada de, junto con los sindicatos, junto con los empresarios, buscar las mejores condiciones y las posibles soluciones para esas cifras de siniestralidad laboral que nos preocupan y nos ocupan a todos. Esta mañana se ha presentado en Ciudad Real el Día de la Juventud con una amplia y diversa programación. El motivo de que el Parque del Pilar se hace de este año de las actividades es que los jóvenes ciudadraleños se citan en esa zona y el Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud quieren ir donde se encuentren. Unas actividades que engloban desde los videojuegos, el skate run, conciertos o maratón de fútbol sala para celebrar en la capital de la provincia el Día de la Juventud por todo lo alto.
Hemos ido cambiando de sedes los distintos años que se ha celebrado y en este caso vamos a hacerlo en el Parque del Pilar. Los chicos hoy en día se está poniendo bastante de moda este parque, que le llaman el Parque del Lago. Sabéis que tenemos un lago allí en el Parque del Pilar y bueno, hemos preferido llevarlo a donde están ellos. Si ellos están allí, pues nosotros nos vamos allí con ellos a celebrar este Día de la Juventud. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha dos prestaciones económicas para el sistema de dependencia. Les contaremos toda la información sobre el festival Encuestre Flamenco con fines solidarios. Y les mostraremos lo más destacado de la entrevista que Julián Camacho y Roberto García Minguillán le han realizado al alcalde de Almagro, Daniel Reina. Bien, llegados a este punto de nuestro informativo, toca decirles cuál es nuestra pregunta semanal. La pregunta que ustedes pueden ver en pantalla y la tienen. ¿Cree usted que habrá nuevas elecciones? Pues bien, pueden respondernos a la dirección de correo que ven en pantalla, preguntas@imastv.es, o bien hacerlo a nuestros reporteros en la calle, tanto en Ciudad Real como en Puerto Llano. Ahora sí, como les decíamos en avances, el Gobierno regional ha lanzado dos prestaciones del sistema de dependencia dirigidas a personas con discapacidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha dos prestaciones económicas del sistema de dependencia dirigidas a mayores y a personas con discapacidad. La primera medida supone el incremento de la cuantía de la prestación económica para personas mayores que tengan grado 2 de dependencia, estén en lista de espera de atención residencial de la red pública de la Administración Autonómica y su capacidad económica sea inferior a 2 veces el IPREM. Por otro lado, la segunda medida permite la compatibilidad de 2 prestaciones para personas con discapacidad. Por un lado, la asistencia a un centro de día, valorada con grado 3, y por otro, percibir al 50% de la prestación económica que corresponda por cuidados en el entorno familiar. Escuchamos a la consejera Aurelia Sánchez. A partir de hoy, 5 de agosto, se produce un gran impulso por parte del Gobierno del presidente Emiliano García Page al sistema de dependencia, porque entran en vigor 2 prestaciones del decreto de procedimiento que se aprobó en enero de este año. Por primera vez, las personas con discapacidad gravemente afectadas que asistan a un centro de día también van a poder recibir parte de la prestación económica para cuidados en su domicilio, para cuidados en su hogar. Esto supone un gran avance y un gran apoyo para las personas con discapacidad y sus familias. Pero es que además las personas mayores que se encuentren en lista de espera de residencia y que tengan grado 2 van a poder incrementar la prestación económica para poder acceder a la red residencial. Como digo, un gran impulso del Gobierno del presidente Emiliano García Page al sistema de dependencia de Castilla-La Mancha. Esta mañana ha tenido lugar la presentación del Festival de Flamenco con fines solidarios. Lo obtenido de ese festival irá recaudado, irá destinado para la Asociación de Salud Mental de Ciudad Real. El espectáculo tendrá 2 partes, una primera de exhibición ecuestre en la que colabora el Club Ecuestre Antonio Jurado e Hípica El Gamonal de Alcázar de San Juan. La otra parte del espectáculo serán las actuaciones de artistas flamencos como Joana Bravo de Ciudad Real, Ángel García de Toledo y Carmen Valero de Yin. El Ayuntamiento de Ciudad Real colabora con diferentes asociaciones y colectivos en la visibilización de ciertas cuestiones que muchas veces están ocultas. La sociedad ocultamos ciertas cosas. Ahora hablaremos del engranaje, de la mezcla de un espectáculo dentro de lo que podemos llamar la cultura, que es este espectáculo ecuestre de flamenco solidario. Pero yo quería hacer un llamamiento. La presidenta de APAFES, María José Calderón, reconocía que gracias a este evento folclórico ecuestre se podrá visibilizar que el tener un trastorno mental también es una discapacidad, pero esta es la cenicienta de las discapacidades. Que nunca olvidéis que estamos en el mundo, que todos podemos tener una enfermedad cualquiera,
y esta es una enfermedad más, a la que tenemos que mirar sin miedo. Y por favor, nuestro centro de rehabilitación psicosocial y laboral, que es el que tiene unos programas que realmente llevan a la recuperación. Las entradas están ya a la venta en la sede de Salud Mental Ciudad Real y el mismo día del espectáculo, una hora antes de la Plaza de Toros. Además, habrá una fila cero. Y les dejamos ahora con los momentos más destacados de esa entrevista que Julián Camacho y Roberto García Minguillán le han realizado al alcalde de Almagro, a Daniel Reina. Ahí la tienen. Está con nosotros el flamante alcalde de Almagro, don Daniel Reina Ureña, que nos visita por primera vez esta casa y naturalmente nos honra con su presencia. Bienvenido, Daniel. Hola, Julián. Muchas gracias. Pues nada, un placer tenerte con nosotros y además siendo la primera vez mucho más. Lo mismo digo. Oye, debe ser muy agradable ganar por mayoría absoluta, ¿no? Porque has ganado con 8 concejales del Partido Socialista, 3 el Partido Popular y 2 Ciudadanos. Al revés, 3 Ciudadanos y 2 el Partido Popular. Eso tiene que producir una satisfacción personal importante, ¿no? Es una satisfacción personal, pero es también una gran responsabilidad, ¿eh? Y produce vértigo. ¿Qué es lo que quiero decirte? Se han pasado muy mal durante estos 4 últimos años. Gobernar en minoría de 13 concejales, 5, ha sido muy difícil, muy difícil. Y ha habido algunas situaciones complicadas y sobre todo pues algunas medidas que teníamos que haber llevado adelante y que no han salido porque han votado en contra del resto de partidos o por lo menos más de los que más de los 5 que nosotros habíamos votado a favor. Ha sido complicado. Entonces, sí es cierto que esa noche dio, como te estoy diciendo, un poco de vértigo cuando nada más empezar el recuento y ya en los primeros 100 votos nos dan 8 o 9 concejales, ahí fue un flash. Máxime, Daniel, teniendo en cuenta que en la anterior legislatura intentaron quitarte la alcaldía. Sí, sí, bueno, durante en 2 ocasiones hubo intentos de moción de censura, iniciadas principalmente por el grupo Ciudadanos. Bueno, antes era, no se llamaba Ciudadanos, es Ciudadanos ahora. Pero ya te digo, bueno, se llegó a como se pudo arriba, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo, fue un poco vértigo, porque también es cierto que era muy difícil con 4, no, con 5, porque sabéis que también presentó luego Podemos como tal una candidatura que no sacó apenas votos, pero era muy difícil sacar mayoría absoluta con cinco partidos. Yo soy el primero de verdad que no esperaba este resultado. Y bueno, ahora que estoy aquí delante de las cámaras, agradecer la confianza que ha depositado en nuestro equipo, no en mí, en nuestro equipo, ¿no? En los vecinos de Almagro, y esperamos responder a esa confianza como hemos respondido durante estos 5 años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con inteligencia, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Seguro que nos vamos a equivocar en alguna, pero que sepan los vecinos de Almagro que no va a ser con intención, desde luego. Lo que es evidente es que el pueblo nunca se equivoca, y si el pueblo ha elegido la mayoría absoluta del Partido Socialista es porque evidentemente lo habéis hecho bien. Sí te puedo decir, bien lo dice el pueblo, ¿no? Yo nunca me gusta ponerme notas, jamás. Ellos son los que han decidido que somos los mejores para dirigir Almagro durante estos próximos 4 años. Hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho, pero también hay que dar las gracias a quien hay que dar las gracias, ¿eh? Sin la ayuda de la Junta de Comunidades y la Diputación, sin la ayuda de Emiliano García Page y José Manuel Caballero, esto no habría sido posible. O sea, eso hay que reconocerlo. Hemos tenido una gran ayuda porque sabían la difícil situación económica en la que nos encontramos cuando llegamos y que necesitaban muchas inversiones, porque había habido 8 años donde prácticamente no se podía haber invertido nada. Después del Plan E, las inversiones para Almagro cayeron en picado y el mantenimiento había sido muy deficitario y ha habido muchas obras de mantenimiento que había que hacer. Y bueno, ha sido muy importante la ayuda. Sin ellos no habría podido ser, y yo estoy completamente seguro que sin ellos también a lo mejor seguramente no habríamos podido ganar, porque no se podría haber hecho la labor que se ha hecho. Ha sido una gran colaboración de las 3 administraciones. Ha sido una unión importante, ¿no? Imagínate que además hubiera gobierno nacional con el Partido Socialista, sería ya la culminación, ¿no?
Es muy importante, eso hay que verlo. Yo creo que los almagreños han sido inteligentes y lo han visto. Es muy importante la alineación de fuerzas políticas en la alcaldía, en la diputación, en la comunidad y, por supuesto, como no, si fuera posible en el Estado, que a ver si es posible, que deben ponerse las manos a trabajar y que se pongan a trabajar y que lo consigan, ¿eh? Que es lo que tienen que hacer, porque es la obligación. Esa es la obligación. Es la obligación. Y para eso han sido elegidos, evidentemente. Volvemos al magro, ¿no? La gran ventaja de tener mayoría absoluta es que podéis aplicar vuestro programa. Es cierto, es lo que te he dicho, se quedaron muchas cosas en el tintero porque no se pudieron llevar a cabo y que ya, por lástima, algunas no se van a poder llevar a cabo porque han ocurrido circunstancias que ya no van a poder llevarse a cabo. Hay que llevarlo a cabo, ese es el programa que ha votado Almagro y ese es el programa que tenemos que llevar a cabo y que, como te he vuelto a decir, con la ayuda de la Junta y la Diputación, estoy completamente seguro que el 80 o el 90% vamos a poder llevarlo a cabo. Es importantísimo. Ahí tenemos puntos decisivos y que hoy que tengo la oportunidad ante las cámaras no voy a dejarlo. Y aquí voy a hacer una reclamación tanto a la Diputación, pero sobre todo a la Junta y al Ministerio. Un punto importantísimo, no solamente para Almagro, sino para todo el campo de Calatrava, es el agua. Agua potable en cantidad y en calidad. Vital. Cuando venía para acá he tenido que pasar por el pantano. Y el pantano está prácticamente vacío. Necesitamos agua en cantidad y calidad ya, porque no podemos esperar a que se corte el agua y volver a llegar como llegamos en el 94 y el 95 a tener que abastecernos con cisternas. La Junta de Comunidades, sobre todo, que tiene la competencia, tiene que hacer un llamamiento enérgico al Ministerio para que se siga. En el día de hoy el presidente García Page está reunido con la ministra para intentar solventar hasta donde se pueda ese tema de los trasvases y el agua de Castilla-La Mancha. El consejero ya hizo el llamamiento, ya dijo el llamamiento al Ministerio para que se prolongara la tubería de la llanura manchega y es primordial porque a lo mejor en los primeros tramos no son tan necesarios, pero el campo de Calatrava está seco. Sí, sí. No podemos decirlo de otra manera, es que está seco. Sí, sí. Con unos niveles de pantano de los que no hemos tenido nunca desde que se hizo el pantano. Y estamos en dificultades para poder abastecer a nuestros vecinos. Es importantísimo que la tubería llegue y que se nos pueda abastecer, ya te digo, como estoy diciendo, no solamente en cantidad, sino también en calidad, porque la calidad ya cuando no hay tan poca agua, la calidad es muy, 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 muy floja. Daniel Reina no solo es el alcalde, además llevas directamente cuatro concejalías, ¿no? Hacienda, Agricultura, ¿cuál más? Economía y Urbanismo, y no sé si alguna más. ¿Y te queda tiempo? Me tiene que dar tiempo. Bueno, sabéis que estoy liberado al 100%, es sí. Algo que lo tenía claro. El alcalde de Almagro es un alcalde con muchísimas responsabilidades y con muchísimas representaciones. Como te he comentado fuera de cámara, debería estar presentando Film Festival ahora mismo en Madrid, pero tenemos mañana que estar en la Embajada de Chile. Entonces, es muy importante la labor promocional que tiene el alcalde de Almagro para el pueblo de Almagro y para la actividad económica, sin lugar a dudas, que la parte principal de la actividad económica almagreña hoy es el turismo, turismo y la cultura. Entonces, hacía falta. Pero además, este alcalde apostó por un trabajo bien hecho y un trabajo, ya te digo, desde el esfuerzo y desde la confianza. Cuando estuvimos cinco concejales, hubo que repartirse las concejalías y, bueno, a mí me tocaron esas y además obra y servicios. Obra ya se ha pasado a otro concejal que me está haciendo una gran labor, asisto rol, pero queríamos tener todavía controlado la parte importante. Era un marrón meterle con economía y hacienda a cualquier otro concejal. Sí, sí, sí. Como te he dicho, la situación económica es difícil y por lo tanto la tiene que asumir la responsabilidad a quien los vecinos se la han dado. Y yo no tengo otra cosa que hacer que asumirlo y una de las partes principales de nuestro programa era arreglar la situación económica durante esta legislatura del Ayuntamiento de Almagro, que yo creo que es así, yo creo que es de forma perenne, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hay que arreglarla y en eso estamos. Y el alcalde es el que tiene la responsabilidad de hacerlo y no tiene por qué delegar esa responsabilidad en otras personas que no tienen el protagonismo que el alcalde. Llegados a este punto de nuestro informativo, toca hacer un punto de inflexión para mostrarles más información en un formato, eso sí, más reducido, en formato de breves.
La Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Diputación Provincial organizarán el próximo mes de septiembre un ciclo de jornadas para empresas del sector agroalimentario bajo el título «Cómo implementar la estrategia marca en un entorno omnicanal», en el que se abordará la importancia de la marca en este sector. Esta acción formativa se enmarca en el Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas y Pymes Agroalimentarias, financiado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. El paro ha vuelto a bajar en Manzanares. En julio lo hizo en 35 personas y dejan a esta ciudad con 1.321 demandantes de empleo, lo que supone una tasa del 14,1%, la más baja de los municipios de más de 15.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real. En el último año, desde julio de 2018, el paro ha bajado un 11%. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha va a poner en marcha próximamente un procedimiento de atención dirigido a profesionales de la Gerencia de Urgencias y Emergencias que intervienen en incidentes particulares, accidentes con múltiples víctimas, atentados terroristas, etc. El documento ha sido presentado hoy en la última reunión del Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral del SESCAM. Y llegando casi al final de nuestros servicios informativos, toca dejarles con la sección que ya conocen, con la foto del día. Es esa que ustedes pueden ver en pantalla. Se trata del pantano de Las Carboneras, muy cerquita de Puerto Llano, en Brazatortas. Nos la envía Carlos Donoso para disfrutar del verano. Si ustedes quieren hacer lo mismo y que sus instantáneas aparezcan en los servicios informativos de IMAX Televisión, tan solo tienen que enviárnosla a la dirección de correo fotos@imastv.es. Y ahora sí, con esto nos despedimos. Ha sido todo por hoy. Mañana miércoles volvemos con toda la actualidad de la provincia y con toda la actualidad de la región. Sonrían, pasen una buena tarde y sean felices. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde. Viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios, vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube IMAX Televisión.